Hay una pregunta que me llevan haciendo desde que se abrió este canal. Si me fueran a decir cuál es la pregunta que más me han hecho, diría que es esa. Y esta es, ¿debería de creer en las lecturas de TikTok? ¿Sí o no? Pues para los que tienen prisa y quieren saber la respuesta rápida, no, las lecturas de TikTok son falsas. Y si te interesa saber por qué, estás en el lugar correcto, ya que estoy a punto de explicarte por qué. Soy Pato de Patos Potions y bienvenidos sean al canal. A que está bien perra la intro, me la acaban de hacer. Volviendo al tema, lecturas de TikTok, ¿por qué son falsas? Bueno, primero que nada, un poco de contexto sobre mí y un poco de lo que hago. Empecé mi camino mágico alrededor de hace un año ya, de hecho llevo un poquito más de un año, y empecé luego, luego con el tarot. A mí desde su inicio me fascinó, el tarot es algo tan mágico y tan poderoso si lo sabes usar bien, o sea, no quiero que crean que este video es simplemente para como yo decirles que soy bien pro y la cosa. Pero mucha gente me ha dicho que le ha abierto los ojos. Hay gente que ha llorado conmigo en lecturas. Hay veces que conecto tanto con la persona gracias a mis cartas, que la verdad me hace estar muy agradecido de haberme adentrado en este mundo, en específico el de tarot. Hay muchos fundamentos y reglas que podría explicarles del tarot, pero para mantener este video resumido y corto, voy a explicar las más importantes y por las cuales creo que las lecturas de TikTok son falsas. Pero, ¿qué les parece si antes de explicar el por qué son falsas, nos ponemos a ver unas cuantas lecturas de tarot? De hecho, todo empieza por esta publicación y es bastante interesante. Como pueden ver, dice 11-11. Quieren arreglar la relación. Han estado evitándote, pero ahora están listos para volver y disculparse por todo lo que hicieron. Cuando veas este sonido, úsalo inmediatamente y ellos van a venir y te van a contactar 2 horas después de seguirnos. Van a decir, Pato, esto es completamente, obviamente falso. Pues sí, pero 362 mil personas likearon esto. ¿Qué tiene esto de malo? Verán, a mí me salió esta publicación porque recientemente tuve un problema con una de mis amigas. Ya había pasado bastante tiempo de que no la hablaba, pero recientemente compartió algo que me hizo pensar a mí qué tal es estar arrepentida por lo que pasó. Yo le había contado eso a mi novia, no sé, un viernes por la tarde. Total, que al día siguiente, sábado en la tarde, me sale la publicación, específicamente esta. Cualquier persona diría, wey, esto es una señal. Yo digo, no, eso son mamadas. La primera razón por la cual no deberías de confiar en las lecturas de TikTok es porque TikTok conoce lo que te está pasando. TikTok sabe lo que ocupas. Ahora no me voy a poner mi sombrero de aluminio y te voy a venir a decir, TikTok no se escucha, aunque creo que la verdad sí nos escucha, pero una cosa sí te voy a decir. Si TikTok ha pegado tanto, tanto, tanto en el mundo, es por su increíble algoritmo. ¿Por qué tanta gente te dice yo puedo pasar horas en TikTok? Porque si tú sigues scrolleando y scrolleando y scrolleando, no va a llegar un momento en el que te aburras. Más que nada por lo mismo de que el algoritmo de TikTok se ha perfeccionizado tanto que literalmente es mega infalible. Si tú inconscientemente nada más estás en TikTok, vas a gastar horas. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber algo que te entretenga y cuando bajes va a haber ahora algo que te guste y cuando bajes ahora va a haber algo que te llame la atención y así sucesivamente. Es lo mismo con esto. Si TikTok nota que tú has estado, no sé, viendo un poquito más de TikToks de que te cortaron o tristes en base a relaciones, va a agarrar un TikTok triste en base a relaciones y te lo va a meter por ahí. Y este TikTok es uno de cartas, de lecturas, de magia, de manifestación. No es que mágicamente te haya llegado, sino que el algoritmo de TikTok agarró un tema que a ti te está interesando en estos momentos y te lo puso en tu cara. Un gran ejemplo de cómo estas cosas en TikTok son una farsa es esta misma persona. Verán, cuando yo estaba tratando de encontrar la publicación, escribí manifestación y vean lo que encontré. Aquí literalmente está la página de este sujeto y vean cómo spamea todo lo que hace. Me van a decir, bueno, Pato, ¿qué tal si uno de sus mensajes son diferentes? Pues quiero que vean este TikTok que subió hace 3 meses. Y quiero que vean este TikTok que subió hace 2 meses. ¿Notan algo similar? Pues sí. Absolutamente todo. Literalmente dice lo mismo. O sea, ni siquiera le quiso cambiar nada. Bueno, aquí dice tal vez claim this y aquí no dice claim this, pero fuera de eso dicen lo mismo. Hasta immediately está en mayúsculas
en los dos casos. Y ni siquiera eso, entre todos se lo copian. Mira cómo esta página tiene el mismo mensaje. Con el immediately en mayúsculas también. Entonces sí, como pueden ver, las lecturas de TikTok no son muy confiables, que digamos. Algo que también quiero hablar sobre esto es como literalmente este güey, el primero que les enseñé, tiene todas y cada una de sus captions iguales. Manifiesta dinero en mi bio. Vean cómo todas y cada una de las descripciones que tiene literalmente dicen lo mismo. Manifiesta dinero en mi bio. Manifiesta dinero en mi bio. Bueno, Pato, pero esa no es una lectura de tarot. Vamos a ver una lectura de tarot. Someone has been crying over you and overthinking things at night, feeling miserable about how things turned out. This person has been trying to move on, but it just isn't working. ¿Notan algo extraño en esto? Probablemente no, porque acabamos de empezar, pero vamos a seguir un poquito. Someone has been crying over you and overthinking things at night, feeling miserable about how things turned out. This person has been trying to move on, but it just isn't working. Son literalmente la misma lectura con dos decks diferentes. Literalmente estoy escuchando y tienen la misma voz, güey. About how things turned out. 9 de espadas. Esta persona se siente miserable por cómo las cosas salieron. Se siente miserable cómo salieron las cosas. Es literalmente la misma lectura. Incluso podría decirse que es la misma voz, güey. This person has been trying to move on. Misma canción, güey. Incluso. Es increíble. Ya para finalizar y empezar a dar mis puntos, porque tal vez no me estoy dando a entender mucho, voy a poner lectura de tarot en TikTok y quiero verla más popular. Y vamos a ver este de 2.6 millones de views. Tu nombre fue mencionado recientemente en el día de... Hay alguien que ya no está contigo, pero no puede olvidarte. Recientemente esta persona discutió con su nueva pareja. Puede descansar hasta volver a comunicarse contigo y disculparse porque te ama. Ok, ¿qué tenemos aquí? Una persona que no está feliz consigo mismo porque la cagó contigo y te extraña y te ama y te quiere confesar sus sentimientos. Vamos a ver otra famosa. Esta persona está pasando un momento muy difícil. Le dio la espalda a los sentimientos que sentía por ti, donde no se ha podido olvidar de ti. Te tiene muy presente en su corazón. Es tiempo de que vuelvan a darse una oportunidad. Ah, ahora es una persona que la cagó contigo y quiere disculparse y quiere volver contigo una vez más. Que por cierto, güey, yo no sé, o sea, no les voy a mentir. Yo sé que todos tenemos definiciones diferentes en las cartas y todos podemos opinar sobre qué significa una carta, pero por lo general no divaga mucho del clavo. Yo voy a tratar como esto. Esta es la definición. La punta es la definición, ¿ok? Y muchas veces nosotros como magos nos salimos de la definición. Es parte de nuestro camino mágico. Entonces no es raro ver que alguien tenga su definición por aquí, un poco alejada de la realidad. Y hay veces incluso que por diferentes experiencias de vida o el contexto de la situación que está pasando, la definición se puede salir incluso hasta acá. La definición original está en el centro y nos podemos divagar un poco y sigue siendo correcto. Pero para mí, esta persona se fue fuera del tablero y le dio a la casa de su vecino, güey. No sé de dónde saca que la rueda de la fortuna, normal, no inversa, normal, que representa buena suerte, fortuna, éxito. También representa el movimiento de los ciclos, el movimiento del mundo, lo que está bien. Ahorita está bien, pero puede que en un futuro esté mal. Significa que esta persona está pasando por un momento muy difícil, le dio la espalda a los sentimientos que sentía por ti. No entiendo de dónde sacó eso, ¿sabes? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la fortuna? ¿Qué tiene que ver eso con la abundancia? ¿Con que el universo esté de tu lado? Ok, Pato, los ciclos, el círculo, lo que está bien en algún momento va a estar mal. Ok, pero ¿por qué estás diciendo que ahorita está mal? Está la fortuna está normal, no está a la inversa. Si estuviera a la inversa, ahí diría, ah, ok, mala suerte, mala fortuna, pero está normal. A lo que quiero llegar con las lecturas de tarot de TikTok es que siguen el mismo patrón. Tú, persona que estás viendo esta lectura de tarot, no tienes la culpa de nada. Tú eres una muy buena persona y la persona con la que te peleaste te extraña y te ocupa y te ama con todo su corazón. Y si le das like te va a hablar, güey. Están jugando con los sentimientos de la gente. No, güey, no eres perfecto y tienes muchas, muchas fallas. Y probablemente, así como el otro güey o la otra bata la cagó contigo, tú también la cagaste. Y el tarot viene a enseñarte por qué la cagaste. ¿Han visto? Honestamente yo no, y probablemente sí hay, pero no son la mayoría. ¿Han visto una lectura de tarot viral que te insulte? Una que diga, tú la cagaste y eres un pendejo y deberías disculparte. Yo no. Siempre me salen las mismas lecturas donde yo soy todo bueno y donde yo hice lo correcto
y me van a venir a buscar porque me aman, siempre y cuando le dé follow a la página y comparta y le dé like. Si no, no va a venir, ¿eh? Eso es a lo que me refiero con esto. Y es un tema que, en verdad, a mí como un tarotista apasionado, me molesta bastante. Yo siento que es muy triste que haya gente tratando de aprovecharse de este arte que es tan bonito y tan personal haciendo este tipo de cosas. Número uno, esto ya depende mucho de cómo veas tú el tarot, pero para mí es una herramienta para hablar con tus guardianes espirituales. ¿Qué son tus guardianes espirituales? Estos ángeles guardianes, entes, criaturas, pueden ser duendes, pueden ser gente de vidas pasadas, lo que sea. Los guardianes espirituales que siempre están contigo y te cuidan y te aman, vienen y me contestan lo que les pido. Por eso, para yo contestarte una pregunta tuya, tú tienes que estar dispuesto o dispuesta. Si no, tus guardianes no me van a contestar. Y es por eso que tampoco puedo preguntar por gente ajena a ti. Como si yo estuviera invocando a sus guardianes, el único problema es que no tengo el permiso de la persona. Y sus guardianes no tienen por qué contestarme. Me pueden contestar mentiras o se pueden incluso ofender. Entonces yo estoy haciendo un proceso mágico. Y eso solamente lo hago con tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu autorización. Si yo hago una lectura de tarot en TikTok, ¿cuál es tu nombre? Si yo hago una lectura de tarot en TikTok, ¿para quién es? ¿A qué guardián estoy hablándole? Y les digo, esto ya es muy de cada quien. Puede que tú hagas el tarot sin los guardianes. Puede que tú hagas el tarot con entes. Puede que tú hagas el tarot y tú seas el que saca las cartas porque tú eres el chingón, tú eres el mágico. Lo veas por donde lo veas, las lecturas de tarot de TikTok no tienen ni pies ni cabeza. Son mensajes repetidos, mensajes que solo dicen que tú eres un chingón o una chingona y que eres la verga y que no ocupas cambiar nada, lo cual es completamente falso. Nadie es perfecto y todos la cagamos. Literalmente lo usan como estafa para que gente se meta a sus WhatsApps y los coticen o se metan a su bio para hacer dinero y manifestar dinero. Tal vez muchas personas utilicen esto porque es lo que les da views y views es igual a fama. Y si de esas 500,000 personas que vieron el tarot, 50 le cotizan, es un dineral. Y quién sabe, tal vez cuando estas personas que hacen estos TikToks le hacen una lectura personal a alguien, ya se pongan las pilas y digan la verdad. Pero por lo pronto todo lo que estamos viendo en TikTok es pura mamada. O sea, es pura mamada. Más veces de las que no, me toca regañar a gente. Me toca decirles, ocupas pasar más tiempo solo, ocupas reconstruirte, ocupas soltar y dejar ir, ocupas cambiar ciertos aspectos tóxicos tuyos, ocupas darte cuenta. Pero estas lecturas de TikTok son todo lo contrario. Son, no ocupas cambiar, él la cagó, él es muy orgulloso, ella es una culera que te hizo daño y ya se dio cuenta y va a venir por ti a disculparse. Para mí esas son mamadas y la verdad me da mucha cólera que mucha gente en verdad crea eso. Aparte de que, como acaban de ver, a veces se salen a la estratosfera de los significados originales de las cartas, lo cual también me causa un poco de sonido. Sé que ya lo dije un millón de veces, pero el tarot es un arte ultra especial, ultra bonito, es increíblemente mágico cuando te lo hacen a ti, cuando lo hacen bien, cuando por fin escuchas a tus guardianes tratando de hablar contigo y escuchas el mensaje. Les digo, he tenido gente que llora, he tenido gente que se queda como, wow, no puedo creer que le hayas atinado tantas cosas. Yo no la atino, güey. El tarot en verdad es muy general. Mínimo el de arcanos mayores, que es el que yo hago. Y eres tú la persona que le otorga un significado a lo que yo te estoy diciendo. No voy a seguir extendiéndome sobre cómo es el tarot, porque yo planeo hacer un curso de tarot en algún momento por las vacaciones largas. Si les interesa, déjenme un comentario, porque sí me gustaría saber cuánta gente en verdad estaría interesada en un curso. Pero sí, en verdad, las lecturas de TikTok son falsas. No les hagan caso. En verdad que no tienen fundamentos, no están trabajando con nada. Y esto también nos lleva a una pregunta importante. Pato, ¿crees en las lecturas de YouTube? Honestamente, no. Yo en verdad creo que una lectura es algo muy personal y hacer una lectura en general creo que es difícil. Puede que esté equivocado en esto, creo que YouTube sí es un poquito más profesional. Y puede que sí haya algunas cuantas lecturas de ahí que sean un poco más reales, como las lecturas de signos. Pero en verdad no tengo suficiente información del tema como para hablar de esto. Como ya les he dicho muchas veces, yo no soy un maestro, yo no vengo a enseñarles, yo soy un estudiante junto a ustedes. Simplemente siento que en el tarot sí me siento más como un maestro, sí me siento más como alguien que les puede enseñar bastante o puede hablarles bastante, ver cómo lo gastan, ver cómo se aprovechan de eso. Una vez más, me trae mucha, mucha cólera. Pero bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Una disculpa si me exalté un poco. Si les gustó el video, no olviden comentarme 1111. Denle like al video de Pato para convertirse en millonarios. Eso me haría muy feliz y yo en lo personal les agradezco. Les recuerdo que tengo un canal personal donde subo muchísimas cosas. Se llama Pato RMZ y subo una gran variedad de contenido. No mágico, pero al final del día es divertido. Así que
Si les caigo bien yo como persona, no olviden pasarse por ahí. Esto es todo de mi parte. Tampoco se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse si no lo han hecho. Soy Pato de Patos Potions. Los quiero un montón y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao, chao.